Cuando Kratos entró en la cueva, Eos, diosa del amanecer y hermana de Helios, se sentó sobre él, visiblemente debilitada por la ausencia del sol. Bendito sea el señor Zeus por permitirte llegar hasta mí. El rey de los dioses no me ayudó, Eos. No soy más que un esclavo de Zeus y el Olimpo. Kratos, salva a mi hermano. Y él convencerá a Zeus de que te suelte y libere de los horrores de tu pasado. Te doy mi palabra. Los dioses han roto la palabra que me dieron muchas veces. Discúlpame si me cuesta creer en tus promesas. Sea como sea, Kratos. El fuego primordial está casi apagado. Sin Helios, la luz que da la vida al mundo no puede mantenerse. Si no lo encuentras, solo nos espera la oscuridad y la muerte. ¿A dónde lo ha llevado Atlas? No lo sé, Kratos. Sigue el pasaje que sale de la cueva. Recupera el fuego y él iluminará tu camino hasta los corceles restantes. Ellos te guiarán hasta su amo. Te llevarán hasta mi hermano. Que la velocidad de Hermes te acompañe, fantasma de Esparta.
debes apresurarte. Ah!
Y una vez más volvió la melodía. Y casi le parecía familiar.
Cuando Kratos abandonó el templo, lo atacó el ejército de Morfeo. Y una vez más escuchaba la acosadora melodía. Pero esta vez, la reconoció como la canción de su hija, Calíope. ¿Calíope? Hija mía, ¿dónde estás? ¡Calíope! Liberación de los corceles de fuego. Kratos estaba en manos de las bestias. Y desconocía a dónde lo llevaba.
Mientras alejaban a Kratos de las garras de Morfeo, entraron en el inframundo. Pero en la Tierra de los Muertos no podían avanzar, pues estos seres de luz no son bienvenidos en el Hades. Kratos se encontró al borde del Hades, la tierra que ningún mortal había hollado jamás. Aquí, donde las almas de los muertos recorren su aciago camino. Kratos sabía que para él, esto solo era el comienzo.